Vamos a enseñar cómo crear una clase online con Meet. Primer paso, crear la reunión en Google Meet. Entonces, se van a Google Meet y le dan clic en la opción aquí, la opción, creo que es iniciar una reunión. No, esto se programa con Google Calendar, ¿no ven? Tienen que irse a programar una reunión, programa una videoconferencia desde el calendario de Google. Entonces, primero programan eso. Programar una reunión. Digamos que su clase va a ser, ¿cuándo van a dar la clase? Digamos que va a dar una clase el 1 de julio. Ya nomás. Clasificación de redes de distribución, digamos. ¿Ya? Esa clase la vamos a dictar el 1 de julio. ¿Ya? ¿A qué hora, digamos, su clase, profe? Pongámosla a las, digamos que a las 7 de la noche. Digamos una horita. Y luego, ya está, unirse con Google Meet hasta 100 participantes. Ya, entonces usted pone aquí, en esta clase, veremos la clasificación sobre de redes de distribución. Ya. Colocan entonces su evento. Guardar. Clic en guardar. ¿Dónde está dónde está el enlace? Aquí ya lo hemos creado. Vamos a poner Julio. Aquí está la clase. Entonces, este es el enlace de Google Meet que tiene que compartirle a sus alumnos, ¿verdad? Una vez que ya creó su clase, ya la programó, entonces usted tiene el enlace, aquí le da clic en copiar vínculo. Ya tiene el enlace. Entonces, aquí en curso de redes, usted va a darle clic en la opción añade una actividad o recurso y va a colocar la opción URL. Clic en URL y va a poner usted clase en vivo redes de distribución. Y la URL que va a poner va a ser la de Google Meet, esta que ya le proporcionó el Google Meet. Y luego apariencia, automático. Abrir en ventana emergente. Bueno, esto es importante. Pueden jugar con cualquiera de estas opciones. Ahorita voy a jugar. Lo voy a dejar en automático mientras tanto. Restricciones de acceso. Puede usted poner restricciones de acceso, digamos, que solamente se abra esa fecha, el 1 de julio. Pero si no, lo dejan nomás así, no hay problemas. Y le dan clic en guardar cambios y regresar al curso. Ya está la clase en vivo, redes de distribución. Para que esté mejor organizado, yo subo esta opción acá. Subo un poquito. Y le doy clic en unirse, mover a la derecha. Ya está la clase en vivo, redes de distribución. Mejor si le pongo la fecha para que el estudiante se acuerde cuándo tiene que hacer esa tarea. 1 de julio. Esa clase va a ser el 1 de julio. Entonces, bueno, voy a hacer otro ejemplo de cómo crear una reunión en Google Meet. Digamos que, ¿cuándo estima hacer la otra clase de elementos que componen una red de distribución?
Después de 2 semanas. Ya, después de la otra semana sería el 1 de julio. Digamos que el 6 de julio. Sí. Digamos el 6 de julio va a ser la otra clase. Entonces, nuevamente, van a Google Meet, programar una videoconferencia. Luego colocan aquí la fecha. Esta va a ser la clase de elementos que componen una red de distribución. Clase 2. Elementos que componen una red de distribución. Va a ser el 2 de julio. Va el 6 de julio a las 7 de la noche. Una horita. Y aquí está el enlace de Google Meet para los chicos para que se unan. Copiar. Y luego guardar. Entonces ya tiene ese enlace. Aquí ya están sus clases. ¿Ve? Se van programando sus clases. Y ya tiene. Y va aquí la opción añadir una actividad o recurso. URL nuevamente. Clase 2. Clase 2 de qué era. Elementos de una red de distribución. Excelente. Y copia aquí el enlace de Google Meet. Y luego guardar cambios y regresar al curso. Y nuevamente lo sube esto aquí. Debajito. Y luego unirse, mover a la derecha. Para que esté organizado. Entonces ahí ya van a estar todas las clases en vivo que tiene el profesor. Y veamos cómo lo ve el estudiante. ¿Ya? Lo ve el estudiante de la siguiente manera. Cambiar rol a estudiante. Pero un ratito me olvidé de ponerle la fecha acá. Esta fecha es el 6 de julio, creo. Eso. 6 de julio. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo cambiar rol a estudiante, cómo lo va a ver el estudiante esto. Va aquí a la opción estudiante. Entonces, el estudiante va a ver aquí que tiene su clase en vivo el 1 de julio y el 6 de julio. Y entra a la clase, ¿no? Entonces, y le va a llevar a la reunión de Google Meet. De esa manera es lo que se puede hacer, profesor. Ya, gracias. Bien. Entonces, en aquí, el caso de Zoom. En el caso de Zoom, es mucho más profesional esto. En el caso de Zoom, igual pudiera ser con ese enlace, pero igual yo puedo instalarles aquí un plugin para Zoom. No sé si me... ¿Hola? ¿No corté? Ya, no corté, ¿no? Por favor. Sí, ya. Entonces, clic en programar una reunión y ya estaríamos, entonces, copiar enlace. Ir a la plataforma Moodle. Añadir recurso. Seleccionar URL. Pegar, seleccionar URL. Elegir un, escribir un título para la clase. Pegar la URL, clic en guardar y volver al curso. Bien. Entonces,